Saludos, gente, saludos. Estamos aquí nuevamente. Me disculpan, tuve unos problemas técnicos con el programa que estoy utilizando para transmitir, pero aparentemente ahora está todo corriendo bien. Vamos a esperar que se quede así. Me dice si se escucha bien, por favor, si alguien se conecta. Como pueden ver, si estaban viendo el live, el primer intento de live que hicimos hoy. Hoy estamos jugando Fall Guys. Gente, este juego está gratis para todas las personas que tienen el PlayStation Plus. Y les tengo que decir que está sumamente, sumamente entretenido. Me gustó desde el primer momento en que lo empecé a jugar. Tengo que admitir que cuando vi que anunciaron que era uno de los juegos gratis, pensé que iba a ser un juego más dentro de la lista de juegos de PlayStation que nos regalan todos los meses, pero que no usamos. Pero en este caso, pues no es así. Realmente este jueguito está sumamente entretenido. Lo terminé de bajar anoche, no he jugado mucho. Y de verdad que está sumamente, sumamente brutal. El nivel de estrés probablemente puede ser igual o mayor que el de Warzone. Así que nada, vamos a estar aquí un ratito con ustedes. Si se conecta, me saluda, me dice de dónde nos ve. Espero que todos se encuentren súper bien dentro de, pues, todas las cosas que están pasando acá en Puerto Rico. Un saludo a la gente que nos sigue de fuera de Puerto Rico. Les voy a enseñar, ahorita les enseñé, pero por si acaso no se conectaron en el video de ahorita. Este jueguito pues tiene opciones de customización. Ahora mismo pues yo no tengo mucho porque acabo de empezar a jugar. Pero se le pueden cambiar los colores, se le puede poner distintos trajes, distintos disfraces. Aquí se le pueden poner distintos gestos que hace tanto para cuando gana, está en celebración. Obviamente aquí tenemos uno solo. Aquí es cuando el juego está empezando, etcétera, etcétera. Nosotros obviamente lo que estamos en nivel 2 porque estamos empezando. Empezamos anoche a jugar el jueguito y de verdad que es sumamente entretenido. Así que vamos a hacer un par de partidas aquí. Yo entiendo que todos los juegos son 60 players, si no me equivoco. Y de verdad que el jueguito está sumamente entretenido. Yo no sé si el juego está disponible en otras consolas. Si está disponible en otras consolas, me puede dejar un comment. Este jueguito yo creo que sería súper chévere en Nintendo Switch. Si es exclusivo de PlayStation, pues no lo sé. Vamos a ver cómo nos va. Esta partida es un poquito tricky. Hay algunas de esas puertas que no abren, hay otras que sí. Así que vamos a ver si cualificamos. El juego de ahorita empezamos súper bien, cualificamos las 3 veces que jugamos, pero el live se cayó, así que vamos a empezar de nuevo. Confiando en nuestras habilidades, vamos a ver. Viene todos por la misma puerta, todos por la misma puerta, todos. Creo que está. Eso. ¡Ah! Esa no abre. ¡Esa no abre! ¡Eso tampoco! ¡Curry! ¡Curry! ¡Ah! Me dejaron a lo último. ¡Qué malditos son! ¡Curry, curry, curry, curry! Me voy por acá que está un poquito más vacío. ¡Ay! Me caí. Sí. Gente, creo que no vamos a cualificar en esta, estamos a lo último. Pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. ¡Qué revuelo, qué revuelo! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Eliminado. Qué mal me va. Les juro que en el live de ahorita cualifiqué. Pero está bien, lo intentamos otra vez. De verdad que yo considero que el jueguito está sumamente entretenido. Y sobre todo con lo sencillo que es. O sea, esto no solamente lo pueden jugar los niños. O sea, esto lo pueden jugar los adultos bien fácil.
y está súper chévere. No sé, desconozco. Podría verificar de hasta cuántos players pueden estar conectados a la vez jugando. Maybe es algo que se puede jugar en familia, entiendo que sí. Lo que sí entiendo, tengo más o menos claro por la manera en que ves ahora mismo está populating, es que el juego pues requiere de conexión de internet para poder jugarlo. Anthony, dímelo. ¿Todo bien? Bienvenido. Estamos aquí tratando. Mira, tú sabes que este juego a mí me da más estrés que Warzone, de verdad. Sinceramente. Vamos a estar aquí un ratito, vamos a estar aquí un ratito y voy a ver si después de este live jugando Fall Guys podemos volver a la serie de Far Cry. Estábamos jugando Far Cry 3. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Toma! Corre, 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 corre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Morri! ¿Qué? ¿Pero qué cosa? ¡No! Sí, creo que este tampoco vamos a cualificar. Pero está bien, lo importante es participar, decía mi mamá. Mira, mira, este nunca volvió a bajar, nunca volvió, ahora volvió a bajar. Corre, 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 corre. Mira, mira. Corre, 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 corre. Ah, eliminado otra vez, no puede ser. No puede ser, dos veces corrida. No puede ser. Pero lo volvemos a intentar, lo volvemos a intentar, vamos a volver a intentar. Oye, en el live pasado cualifiqué las tres veces corrida y el live estaba malo. Eso no puede ser. No puede ser que te esté quedando mal. Volvemos. Estar aquí un ratito, me dicen de dónde nos ven, me dicen si bajaron el jueguito, si lo están jugando, qué piensan. Yo pienso que de verdad el juego está genial y es súper sencillo y súper básico al mismo tiempo, comparado con otros juegos como los de Call of Duty, por ejemplo. Pero algunas tablas son realmente un challenge. Mira, se quedó looking for players. Nos salimos, vamos a salirnos y la volvemos a tirar. Yo creo que si aquí le doy invite players, me va a salir la lista de amigos y así puedo jugar con más gente. Pero no sé si y eso es algo que me pueden aclarar. Saludos, Diego. Mira, estoy jugando en el PlayStation 4. Fall Guys es uno de los juegos gratis que tiró Sony para el mes de agosto, junto con el remaster de Call of Duty Modern Warfare. Lo estamos jugando de PlayStation 4. No estoy seguro si el juego está disponible en otras plataformas. Si está disponible en otras plataformas, me dejan saber. Yo pienso que este jueguito sería super cool en Nintendo Switch. Creo que este lo jugué ayer y hay una parte en el centro que es un reto. Así que, no, mire, y lo jugué ahorita también. Lo malo es que todo el mundo se inclina. Ah, ahí nos caímos. Ahí nos caímos. Sí. Todo el mundo se inclina. O todo el mundo trata de quedarse firme en un área. Y lo que hacen es que la plataforma gire demasiado hacia un lado.
y se haga más difícil. Este está cayendo, muy bien. Si el amarillo se enderezara, ay, 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 me voy a caer. Uf, sobreviví, ok. Esto no es tan difícil, tan, ay, 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 no, 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 vete por otro lado. Uf, ok. No estoy nervioso. No me empuje. Eso es. Llegamos al centro. Muy bien. Aquí es un poquito más tricky. Vamos al amarillo. No te caigas. ¡No! No se puede. Voy al amarillo otra vez. Soy masoquista. Más amarillo. Ok. Rosita, ok. No te caiga. No. Me voy para acá. Eso es. ¡Ay, cuál es mega! ¡No! ¡Yes! Cualificamos. Cualificamos. Vamos a ver si cualifican los demás. De verdad que yo estoy viendo muchos de los muñequitos customizados y se ven bien graciosos, bien graciosos. Yo creo que este juego funcionaría hasta en dispositivos móviles de seguro. Funcionaría en algunos celulares. Obviamente la dinámica es súper, súper diferente. Pero pienso que funcionaría de seguro. Pero de verdad que el juego está súper, súper cool. Y me dejan saber si es posible jugarlo. O sea, si ya ustedes lo han podido jugar. Con su familia, si es posible jugarlo con algunos controles adicionales, 2, 3, 4 controles adicionales, me pueden dejar saber en los comentarios. ¿Y cómo les va? ¿Y cómo les va en el juego? ¿Si han podido jugarlo? ¿Si lo bajaron? ¿Por qué level van? Yo estoy comenzando, yo lo bajé ayer. Y como les comenté al principio, pensé, ok, no me puedo caer, eso es lo que dice, que no me puedo caer, me caí. Ay. Me caí. Este no cuenta, gente. No. Este no cuenta. I wasn't ready. Al otro, espero que todos se encuentren súper bien. Hoy hay un domingo raro en Puerto Rico. Hoy se llevaron a cabo unas primarias para elegir candidatos a distintas posiciones políticas, y hago este recuento, ¿verdad?, para la gente que nos sigue que no son de Puerto Rico. Y pues lamentablemente ocurrió
ocurrieron varios problemas dentro de la organización de la primaria, y la primaria se suspendió, y las noticias están totalmente llenas de esa negatividad que produce el proceso y la falta de confianza del pueblo hacia el proceso. Así que anda, mira, brinqué el borde, wow, qué atlético. Wait, ahora. Corre. Ay, no me empujes, cara. Sí, creo que esta llegamos. Creo que de esta llegamos. Eso, sí, Anthony, siguen pasando cosas. Yo te digo sinceramente, usualmente los live de los domingos empiezan, puede ser 6:45, 7, 8, 9 de la noche. Y yo decidí, hoy voy a hacer live, asiste varias horas haciendo live. Quiero distraerme de todo lo que está pasando. Las redes sociales están llenas de negatividad por el proceso. Realmente es difícil. Así que por eso estamos aquí. Vamos a entretenernos por un rato en otra cosa que no sea la política. La política, no solamente en Puerto Rico, la mayoría del mundo, la política es un tema difícil. Así que nada, por eso estamos aquí. Oye, pero no me empuje. Siempre me caigo, ¿ves? Me caigo. Está bien, pero no importa. Vamos, que cabemos todos. ¡Puja! ¡Ay! ¡No! ¡Métete! ¡Ay! Mira, ese tiene un disfraz de piña. ¡Ay! ¡Ay, me chavé! ¿Ves lo que te digo? No, oh, mi María, no, Kiau. Sube. Ah, eliminado. Esa es buena, lo voy a intentar por los bordes. Muchas tablas que todavía no me conozco, que todavía no le he cogido los trucos, pero de verdad que el jueguito está sumamente entretenido. O sea, yo no me visualizaba jugando un juego como este. Digo, a mí me gustan los juegos diferentes. En Nintendo Switch me gustan mucho los clásicos. Me gusta jugar Mario. El otro día estuve como 3 horas jugando Donkey Kong, no recuerdo. Increíble. Y de verdad que cuando yo vi el juego en la lista de los juegos gratis, yo pensé, esto es un juego más indie que lo voy a bajar, lo voy a probar, no me va a gustar. Y sabes que me equivoqué. Muchas gracias por ese share. Gracias por ese share. Si sabes de gente que le gusta el jueguito. Sí, uno la pasa brutal, de verdad que yo la paso brutal. Y a mí, dentro de todas las cosas que yo juego, Warzone es un juego bastante estresante, sobre todo si estás jugando solo, incluso en dúos y quads, ¡ave María! También el nivel de estrés, el estar pendiente a tu alrededor, etcétera. Estar pendiente a los plates, a las balas, a los bounties, a todo. Mira, pero ¿qué es esto? Pero este jueguito de verdad que
el nivel de estrés que causa en algunas partes. De hecho, estas partes, no sé si es porque estoy empezando, pero ha sido bastante, bastante simple. Ayer me tocó una que tenía como que brincar unos octágonos y tenía que, no podía quedarme quieto más de un segundo porque se caían diantre. Ese sí que estuvo fuerte. Este pues está tricky, pero si uno le coge, si uno le coge el truco. Vamos a ver si me sale. De hecho, cualifiqué. Yo creo que de chiva. Este es tricky también. Este es tricky porque tenemos que estar pendiente en la dirección en que está girando. Porque si tratamos de presionar e ir en forma opuesta, vamos para el piso, pero a las millas. Así que vamos a ver. Corre. También. Y de verdad les digo, o sea, no conozco los desarrolladores, pero un aplauso para los desarrolladores. De verdad que se la comieron con el jueguito. Anda. Oye, pero no agarré. Ay. Ahí está, mira, caí. Corre. Mira el pollo ese, viene a atacarme. ¡No! Pollo, se me olvida brincar. Anda. Ay. Ay. Sí. Aquí murió aplastado. Ah, ahí está. tú agarras también. Chao, vamos, nos cualificamos. Vamos a ver qué tan lejos llegamos. Ahí desbloqueamos, parece, con color. Estoy loco por desbloquear otros outfits. Eso es lo que estoy loco por desbloquear, los outfits. Ah, pues sí, bueno, está bueno. Yo estoy por nivel 3. Yo literal lo terminé de bajar anoche. Hay un streamer conocido en los Estados Unidos que hizo un live con el juego. Y realmente ahí fue que me convencí y dije, fíjate, tenemos que bajarlo. El juego se ve demasiado chévere para no bajarlo. Y anoche mismo, luego de que terminé de jugar, tuve un ratito en Warzone, dije, lo voy a poner a bajar por la noche y ya. De hecho, bajó súper rápido. Para aquellos que no lo han bajado todavía, el juego tiene, el juego pesa como 3 gigas, casi 4 gigas. O sea que no es un juego súper pesado como Warzone, por ejemplo. O sea que si usted tiene un PlayStation que no tiene mucha memoria, lo puede bajar en confianza. Pero ¿qué me pasa?
eso es una de las cosas que mucha gente se queja, y con razón. Ahora los juegos son sumamente pesados. Y me caí como animal. Mira, mira. ¡Arre! Ahí está. Cualificamos una, cualificamos una. Esto es como un patrón, como que cualifico la primera y la segunda me cuelgo. Vamos a ver si logramos. Sí, eso, mira. Hay dos. Yo tengo mi opinión a favor de que sí es demasiado. Demasiado peso para un juego. Sobre todo cuando la consola base es de 500 gigas. O sea, 500 gigas, pues estás gastando 100, 125, 200 gigas con solo juego. Está fuerte. Ahora, también tengo la otra cara de la moneda, que es la siguiente. Nosotros queremos, como usuarios, los mejores juegos, que los juegos se vean súper bien, que los juegos sean 4K, que los juegos tengan esto, aquello, lo otro. Y lamentablemente, una de las cosas que tenemos que sacrificar es el peso. Y lamentablemente, la mayoría de la desarrolladora ahora mismo deben estar pensando en calidad y dejando pasar ese elemento de peso, dejándolo a un lado. Yo me acuerdo el primer juego que realmente para mí era ridículo el peso, era uno de los Battlefield, creo que era el Battlefield 4. Yo siempre he sido fanático de Battlefield, todos los que han salido los he comprado. Y recuerdo que cuando salió lo compré, o sea, compré el Special Edition y traía todos los mapas. Ese juego terminó pesando casi 100 gigas, como 86 gigas más o menos. Y para mí era ridículo, o sea, comparar con cualquier otro juego que lo máximo que pesaba era 30, para mí era ridículo. Pero lamentablemente cuando los juegos van progresando, cuando siguen aumentando en contenido, o sea, tratemos de visualizar, porque todos los Call of Duty fueron un chin pesado, pero estamos hablando de que ningún Call of Duty tuvo un Battle Royale como este. Lo más parecido fue Black Ops 4, que tuvo su Battle Royale, pero no se acercaba el tamaño del mapa de este, etcétera, etcétera. So, que hay pros y hay contras. Plus, no se nos puede olvidar un detalle importante. Una de las cosas que le han criticado a iPhone, ¿verdad? Y esto es un punto de vista comercial. Anda. Es que ellos te venden un teléfono que depende mucho de accesorios. Las consolas no son, no se vayan muy lejos, las consolas no son tan diferentes. Incluso mucha de la necesidad, incluso hasta en controles, por eso existen controles third party, por eso existe un Elite Controller en el Xbox, porque ellos van, Dios mío, toda la vez, la necesidad existe. Entonces cuando las consolas empiezan a las consolas siguen evolucionando, yo me imagino que ellos dijeron, pues mira, eventualmente el peso va a ser un factor determinante. Perdón.
empezamos a tener la necesidad de comprar un disco externo. De hecho, yo tengo el PlayStation, tengo el Xbox One, y en los dos tengo disco duro externo. Aunque tengo 2 teras en mi PlayStation, cuando yo compré el PlayStation, y me di cuenta de que tenía la tendencia de comprar juegos digitales, pues empecé a comprar le hice una extensión al disco, la hice yo mismo cuando venció la garantía. Y creo que la misión aquí es no caernos y ya estamos mal. No, ve. Ese tengo que practicarlo. Pues como me estaba diciendo, lo mismo pienso que va a ocurrir en el PlayStation 5. Yo no tengo detalles ahora mismo sobre cuál va a ser la capacidad del PlayStation 5 o del nuevo Xbox. Pero eventualmente vamos a necesitar un disco duro. O sea, eso es obligatorio. Necesitar va a ser un accesorio obligatorio. Y aunque sí ellos mencionaron que la gente de Activision, específicamente Infinity War, mencionaron que habían logrado reducir el tamaño del file, yo no creo que la reducción sea tan considerable. Sobre todo por la continuidad. O sea, tenemos la sospecha de que el próximo juego que me estaban insinuando que era Black Ops, pues va a tener algo que ver con Verdansk o va a tener específicamente eventos o algo que esté atado con Warzone. Lamentablemente esto de los 200 gigas va para largo. Y como es, yo lo veo de esta manera. Como es un juego de continuidad, no es un juego que puedan eliminar y quitar y poner. El peso del juego puede que llegue a... No me atrevería a tirar una cantidad exacta, pero si el juego pinta como va, porque yo trato de compararlo con un Grand Theft Auto 5. Grand Theft Auto 5 lleva muchísimos años añadiendo contenido, pero no es un juego tan pesado. Obviamente aquí hay comparaciones técnicas también que no podemos hacer, o sea, las texturas, la dinámica del juego es totalmente diferente, a lo mejor no se compara una cosa con la otra. Pero sí, yo visualizo que este juego pasa a los 250 gigas, cuidado llega a los 300 gigas. Y entonces uno va a tener que incurrir en gastos adicionales, como comprar la consola que tiene más memoria, o conseguir otro disco externo. Yo conozco gente que tiene 3 y 4 discos externos llenos de juegos, que dice dice, por ejemplo, en este disco tengo 20 juegos, en este otro disco tengo 15 juegos. Y cada vez que va a jugar un juego en específico, con un disco específico para poder jugarlo. Conozco gente así. Pero sí, Anthony, o sea, sí es cierto que el peso de los juegos está totalmente ridículo. Ridículo, ridículo, ridículo. Ahora mismo el juego más pesado que tengo en mi consola. Y yo creo que en mi consola yo tengo como 25 juegos digitales. Puede ser que llegue a 30 juegos digitales y como 15 o 20 juegos de disco que también ocupan espacio. So, yo lo que hice que fue que tan pronto yo compré el PlayStation cuando salió Black Ops 3, el Special Edition que es anaranjado,
Sí, lo compré porque era anaranjado, no, no era por otra cosa. Y automáticamente yo llegué a mi casa. Yo abrí el PlayStation tratando de, ¿verdad?, de hacer el menos daño posible. Y le cambié un disco al disco de 2 teras porque sabía que todas las cosas que ya yo tenía compradas pues eran bastante. Y mira, tengo 2 teras internos y tengo un disco de 4 teras externo. Ay, Dios mío. Yo me lembé hablando con ustedes, yo no sé ni cómo yo pasé esto. Sé que no cualifica el pasado. Mira. Pues fíjate, sí, y yo pienso que sí, que los juegos de PlayStation 5 van a estar brutales. Siempre va a haber un juego más pesado que otro. Yo pienso también que depende mucho de la construcción del juego, de las texturas, de la dinámica, de cuánto procesador requiere ese juego. Pero yo me imagino que un juego como el de Miles Morales tiene que pasar de 60 gigas. Fácil, obligado. Juegos 4K. Y como todo, las consolas nuevas, incluso es raro que no. Ok, no sé qué es lo que tengo que hacer aquí. Yo veo que veo mucho potencial en las consolas nuevas. Hasta ahora, ¿cuál consola les gusta más? ¿El PlayStation 5, el Xbox? Yo tengo que decir que hasta ahora. Mira este, miro de este. Hasta ahora es el PlayStation el que está ganando para mí. En mi opinión, el Xbox está genial también, no, don't get me wrong. Siempre, ¿verdad? Existen los fanáticos de cada consola. Yo amo Gears of War. Bueno, cualifiqué, yo no sé qué hice, pero cualifiqué. Xbox tiene mucho que ofrecer. El Game Pass de Xbox es increíblemente bueno. Ya estuve pagando los $14.99, y tener acceso a esos juegos era súper bueno. Tenemos un goal, gente. Tenemos un goal. Le debe haber aparecido en la pantalla. Estamos tratando de crecer la comunidad. Y tenemos un goal de llegar a los 1000 followers. Así que me ayudan compartiendo el stream, dándole like. Vamos a estar haciendo cositas chéveres. Espero que a todos les guste. Así que si les gusta nuestro contenido, puede dar like. Voy a mantenerme por la orillita, como me dijeron ahorita. Lo que no logro es ver cómo avanzar. Y a rayo, y a. Corre. Mira, eliminado ahí en la orilla. No.
puede ser. Así que ya saben, muchas gracias a todos los que nos están viendo, todos los que se han conectado. Espero que la estén pasando bien este domingo controversial. ¿Cuándo es que yo desbloqueo más outfit? Yo quiero otro outfit. No se puede. Vamos a seguir intentando a ver si llegamos un poquito más lejos. Vamos a ver, vamos a estar un ratito aquí, ya llevamos 41 minutos aquí. Para aquellos que nos estaban siguiendo ya, nosotros estábamos trabajando una serie de Far Cry y nuestra misión era jugar Far Cry 3, 4 y 5 antes de que salga el 6. Así que a lo mejor ahorita nos conectamos y jugamos Far Cry un ratito. Madre, me muevo y se sube. Ay. Corre, no, no, corre. Corre, corre, corre. Yes. Cualificamos aquí, cualificamos aquí. El cual nos toca ahora, porque así estoy, cualifico uno y me cuelgo en el otro, cualifico uno y me cuelgo en el otro. No puede ser. Me tocó uno fácil y me tocó uno fácil. Yo no sé cómo yo gané este ahorita, pero... Ok. Voy a hacer exactamente lo que hice ahorita. Caerme. Treparme en esas cositas. Oye, pero brinca. ¿Por qué no? Brinco. Me cago en la... Espera. Mira, ese se quedó ahí parado. Ahí está. Eso es. Me tumbe, me tumbe. Tú eres de mi equipo, desgraciado. Mira, mira, esta gente nos quiere tumbar. Mira, me están dando entre los tres, ayúdenme. ¿Qué hice? Ah, es que si le doy el cuadrado me... Ah, ok. Esta porquería. Sí, espérate, espérate, ¿no? Que yo creo que tengo que estar arriba para cualificar. Mira, cualificar. Mi equipo me cargó.
mi equipo me cargó. Literal. Vamos a ver hasta dónde llegamos. No sé qué hay que hacer aquí. Hay que manchar los colores. Ok. No, son otro yo. Aquí. Hay que adivinar cuál es. No, 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 no. Te digo yo, me voy a quedar aquí, pero creo que me voy a caer. Me voy a caer, sí, me voy a caer. Cherry, cherry, cherry. ¡No! Me caí. Me caí. No, no, cumplimos, cumplimos. Pasamos dos, pasamos dos. Intentarlo de nuevo. ¿Qué puede pasar? Mira, yo mismo le di share a mi boss. Wow. Leen eso. No así, leen. A rayo. Este está difícil. Este está difícil. Sí. Sí, no, chavamos. Bueno, vamos a confiar, vamos a confiar, vamos a confiar. Por ahí voy. Por ahí voy, por ahí voy. Y a rayo, pero que revolú. Brinca. Mira, enredado, mira, enredado. Uf. Mira el hot dog este en el medio. Ay, bendito. No, 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 no. ¡Salte! ¡Ey, a rayo! ¿Pero qué es esto? Pasa, 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 pasa. Uf, me caí. Anda el diablo. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Guía. Me encanta este tiempo. ¡Oh! Ustedes ven por qué es que este juego me da estrés. No, 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 no. Ay, bendito. Ahí viene, ahí viene. Brinca. Ok, ok, ok. Ahí viene, viene, brinca de nuevo. Ay, 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 ay. Brinca. Llega, 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 llega. ¡Llegamos! ¡Eso es! Usted debe estarse riendo de mí en este momento. No se burle. Yo me emociono, ¿verdad?
Mira, parece que falta mucha gente por cualificar. A ese chinita no le va bien. A ese chinita no le va bien. Ibel, gracias por ese follow. Mira, yo quiero ese skin de dinosaurio. Eso es un triceratop con cola de pollo. Wow. Ok. Cosas se ponen complicadas. Cualificamos. Muy bien. Yo pensé que iba a ser más difícil, no fue tan difícil. Bueno. Lo importante es participar, ¿verdad? Eso es lo que dice. Bueno, ahí va. Todo con el mismo lado. Ahí se cayeron todos. Ahí nos caímos todos. ¡No! No. Dale. Lo ve. Tírate para acá, pero para acá. Me caí. Sí, me caí. Pero por... Ustedes son anormales. No brinquen todos por el mismo lado. Mira cómo se siguen cayendo. Deja dar la vuelta. No pueden correr para mi morado normal. Bueno, no me tumbe. Ay, bendito. Tú puedes creer esto. Mira, tengo que dar la vuelta otra vez. Ven acá. Viste tú que me tumbaste. Mira. No, dale para acá. No voy a cualificar. Mira, me caí otra vez. Qué vacilón. Yo estoy tratando de ayudarlo, pero usted no se deja. Ahí vamos. Llegamos a la mitad por fin. Vamos. Brinca. Ay. Corre. ¡Mira! ¡Te embuste! No se ría de mí, ¿sabes? No lo estoy viendo. Y menos mal que aprendí eso de que si le doy al cuadrado como que me tiro de pecho. Porque así fue que cualifiqué.
Ese sí va a estar un poquito difícil. Vamos a ver. No me empuje. Mira cómo. Ay, las bolas esas hacia la madre. Sí, échalas para allá. Ahí fue. Me tumbaste. Eso no se hace. No sé por qué le puse eso, pero bueno. Vamos a jugar una más. Voy a prender esto aquí. Que ya la luz de afuera se acabó. Vamos a jugar una más. Terminamos este live aquí y jugamos un ratito Far Cry. Sí, voy a coger un brequecito para comerme algo luego de que termine con este live. Y vuelvo y me conecto un ratito con ustedes. Vamos a seguir exactamente donde terminamos la vez pasada el juego de Far Cry. Estamos desbloqueando torres. Y maybe hacemos unas misiones para poder cargar más armas y más municiones. Vamos a ver, siempre me caigo aquí. Por eso. De hecho, yo creo que casi todo el mundo se cae. Anda. Y a rayo. Todo el mundo empujando para su lado. No te metas en el medio. Toma. Kitty. ¿Pero qué es? Sube. Ah, eliminado. De verdad que este jueguito está super fun. Yo creo que puedo estar horas jugando esto. Y sigo insistiendo, no tengo idea si está disponible en otras consolas, pero este jueguito para el Switch sería un palo. Así que nada, empezamos en nivel 2, terminamos en primer cuadro. El jueguito pues no fue tan mal. Voy a coger un brequecito para comerme algo y regresamos con otro directo, pero vamos a estar jugando entonces Far Cry 3 como la serie que teníamos planificada. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron este ratito que estábamos jugando Fall Guys. Este jueguito está súper brutal. Para las personas que todavía no lo han bajado, está disponible gratis este mes en el PlayStation Plus. Todos los miembros de PlayStation Plus pueden bajarlo. No es un juego sumamente pesado, solamente pesa como 3.40 y algo gigas, casi 4 gigas. Y de verdad que es un juego que les puedo recomendar. Puedes jugarlo con toda la familia. Es súper entretenido. Así que los veo en un ratito. Se me cuidan.